¡Volved al todo en uno! ¡Cuidado, Freeman! Observad cómo combaten, inconscientes de nuestra huida. Esto produce diversión, sí, pero no olvidemos la seriedad de nuestra gesta para curar a Alex Vance. Conmovedora. Su reposo es eterno. Evoca ideas de paz. ¿No es así? Ah, la antigua Mariana. Cosechar el extracto podría requerir más esfuerzos. La presencia de la guardiana garantiza la cercanía de nidos de larvas. Suelen apostarlas junto a las crías. Es agradable, ¿verdad? Una brisa transporta el olor del extracto. Lo que buscamos se halla en el fondo del abismo. Galalang. Ese conducto lleva a la cámara superior, donde los míos preservan a Alex Vance. Cuando tengamos el extracto, podremos reunirnos con ellos, siempre que el ascensor funcione. Pero, ¿cómo? ¿Cómo descenderemos? ¡Oh!
Puro heroísmo, Freeman. Cuando llegas a la punta, busca convocar mi presencia. Recordad, si matáis a la guardiana, se arruinará el extracto.
Está en buenas manos. Sí, adelante. Regresemos a Alex Vance. Una auténtica proeza, Freeman.
poseéis cualidades que creíamos exclusivas de los Borg. Antaño pastoreábamos hormigas león. Las criaturas exudan numerosos compuestos útiles y el extracto es el más valioso. Disuelve los falsos velos que separan la aportescencia. En su momento podréis contemplarlo. ¡Perder todo! ¡Contemplad el extracto! Sí, milagrosa secreción. ¡Deprisa! Uníos mientras libamos el extracto. Sí. Un humano es necesario. De acuerdo. Uníos, Freeman. Trenzamos la vida de Freeman con la suya. Sí, hay un despertar. El lazo entre vosotros es casi mortal. Doctor Freeman, sé que quizás no sea el mejor momento para una conversación privada, pero tenía que esperar a que sus amigos estuviesen ocupados. La señorita Vance no solía importarles. Entonces, lo único que conocían de la humanidad era una palanca a punto de aplastarles la cabeza. Cuando las saqué de Black Mesa, me reprocharon que no era más que una niña y que no tenía utilidad alguna para nadie. Aprendí a desoír tales comentarios negativos cuando contradecirlos no era posible. Además, no acostumbro a desaprovechar mis inversiones y sigo convencido de que ella vale mucho más de lo que parecía. Por eso ahora deberá compensarme con una pequeña retribución a cambio de su supervivencia. Escóltela hasta White Forest, Dr. Freeman. Me gustaría hacer algo más que vigilarle, pero acepté someterme a ciertas limitaciones. Bueno, ahora escúchame bien, querida. Cuando veas a tu padre, dale este mensaje. Prepárate para consecuencias imprevistas. Se agitan. Su forma mortal ha recobrado la integridad evitado. Una pérdida incalculable. Oh, Dios. Quietas. Oh, Dios mío. Pensaba que era mi fin. Un raptor causó daños traumáticos. Un raptor. Así que era eso. Soldamos el hueso roto y restauramos la integridad circulatoria. Fueron Freeman quienes recuperaron vuestra portescencia. Sí, ese es Gordon. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas horas. ¿Horas? Hay que seguir. Aguardad un momento. Pero tenemos que ir a White Forest.
Es crucial. No temáis, os conduciremos al camino. Ahora, levantaos con cuidado. Oh, no sé qué hicisteis, pero tengo suerte de estar viva. Venid, pues, os mostraremos el sendero a White Forest. Venga, Gordon. Seguiremos con la carta de consejeros. Adiós. Idem. Caminad en la sombra. ¡Buena suerte ahí fuera! Vale, Freeman. ¡Sé adecuado! ¿Qué coño significa eso? Oh, no sé. Suena jerga de los Vortigaunts. Creo que ya puedo andar sola. Deja que pruebe. Ah, sí. Cogí un poco, pero creo que voy bien.